¡Ahí, ahí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Se siente! ¡Oye! Tengo que decir, Cheisi, dime, que tenemos hoy los mejores bailadores de las verbenas sí, de Galicia. Sí, señor, sí, señor. ¡Que hoy un público de yes, 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 yes! ¡Qué maravilla, eh! Trouxiste la baralla, ¿no? Trouxen las cartas, ¿sí? Trouxen las cartas. Ahora todo perdido. ¿Por qué? Cállame boca, porque ahora se me paran por la rúa y me dicen, Isi, por Dios, quítame a una búa para semana, si no, mátate. ¡Qué tú tensión! Y no quiero fochanca, ¿eh? Dice una vecilla miña, ¿qué es eso de la fotaca? La fotaca. Sí, la fotaca. Bueno, mira, una cosilla. ¿Qué pasó? Acá, yo estoy flipando, de verdad. Yo tengo cuyo miedo a esto, ¿eh? Mira, boté las cartas a Jorge, o no soy convidado de hoy. Sí. Quité uno do presente y le clavé, pero de pleno acerté yo todo, chica. Todo. He dicho, él, por favor, no me asustes. Sí, sí. Quítame el futuro. ¡Bum! ¡A millón ainda! ¿Presentóse lle ben? Ardúas, ardúas. ¡Ay, qué ben! ¡Menos verdad, mal! De verdad. Carlos, compañero de producción y testigo. De verdad. Yo, bueno, ya no puedo tomar nada. Ay, hay que votar a todos los signos. Sí, sí, a todos los signos. Mira, bueno, antes de nada, la gente ya sabe, hay que hacer un ritual ay, que sí, para votar los malos espíritus y augurios que tenemos dentro, que a veces inspiramos, sobre todo es que roncadre de noche, que roncadre. Porque la gente dice que entra no ronca, todo para la gente dice que no ronca, yo ronco como un trator, no muevo a cama porque te empiezo, si no le va a cama por la habitación adiante. Hacía como una lavadora que tuve, la lavadora se acuerda estropearse pronto. Yo tenía una lavadora bella, y tenía a catar no cuarto de baño. Y andaba por toda la casa, ¿no? Andaba por la casa, andaba. Mi madre. Pues venga, claro, pero bueno, los que roncan en los que claro, no roncan. ¿Qué hacemos? Hay que inspirar por la nariz, coño, era así, porque andeo con T3, íbamos a inspirar por la nariz, que por otros sitios que no inspire ninguna, ¿eh? Claro. Es que no inspire tampoco. Expulsar, por expulsar también por la boca, no por otro lado, ¿eh? Y hay que decir, ay, cando tal. Esperad, esperad. A la de tres. Ay, 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 canta faltiña, hay que inspirar por ahí. Ya veréis que va en senta, hacerlo con ganas, ¿eh? Ese con sueños cerrados y ainda respiro mejor. Mira, una, dos, tres. Ay. ¡Qué paz! ¡Ya estamos limpos! ¡Claro! ¡Vamos en paz! Entonces, ahora empezamos. ¿Se abarallaches? Hola, sí. E benvidos ao horóscopo de Pitonisi. Hoxe, a día sábado, os astros xiran do modo seguinte. A luna de Neptuno entra en Plutón. E cuidado que pode haber moito tontorrón. E non digo máis. Sin máis voltas, é todo baraxadísimo. Mira, meto venga, por aquí, meto por allá, meto por todos los sitios. Cartas, así, todo muy barachado, todo muy barachado. Ahora corto. Empezamos ya con las cartas. Veña. Empezamos con el signo de la semana. Que ven siendo Aries. Aries. ¿Hay Aries aquí? Aquí sabía. ¿Ves? Este chico me dijo a mí antes. Vale. ¡Es un Aries! ¿Alguien me quitas? Hay cinco o seis. Aries. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Qué? ¡Fochanca por los Aries! Y empezamos bien. Fochanca, carta de la lúa. A lúa empaña, encubre, irrealidad, enemigos ocultos, envidias, discutes con vecinos por los marcos de las reijas, por lo coche que ya porca, aparca lo coche, diante del portal está chido que tiene salido coche, saca el coche de allí. Claro, porque no te di nada, pero están fatal. Aries, sí, cuidado, no discutades con ninguém que acabado de ir mal. No digo nada. Seguimos, seguimos. Ay, imos con Tauro. Uy, Tauro, los no digo Tauros, nada. ¿Qué les espera? ¡Ay, por Dios! ¿Qué? Pero, ¿qué barajaste aquí? me puedo morir. ¡Fochanca postauro! ¡Vaya! ¡Ay, qué fea esa cartiña, ¿no? A ver, aquel Enrique se mata. No rías tanto que mira que te saleu. Mira. No es Tauro, tío, sí. ¿Qué es un Tauro? ¿Qué es un Tauro? Tauro. Tauro, mira. Hay mucho Tauro. Tauro, bueno, a ver, vamos a ver, que no se ponga gente nerviosa, vamos a ver. O Tauro salió a carta de la muerte. Acá no es muerte física, no va a morir ninguém, ¿eh? Hombre, si tiene 90 y pico, hay que dar ganancia funeraria. Claro. Bueno, las flores, el traje que llevas por el tierra, la ropa que... Bueno, todo. Mira, ok, iba. Esta es una muerte de conceptos. Claro. Puede ser que terminas un trabajo que no estabas a gusto y empiezas otro. No, pero que aparece vale, que estabas chido de esa persona, empiezas con otra persona que se va a ir siempre mucho mejor. Entonces, es una ruptura de algo que vas a empezar algo nuevo. Pero es una ruptura radical. A gente que ya verás, pues te va a decir, mira cómo hacer todo de modo y si ves, bum, barrumpín de holbe tal. Hombre, que también puede ser que rompa el coche y que no me haga para nada. O sea, que puede ser una cosa mala, pero es una ruptura tal. Seguimos
adiante. Xéminis. Ay, venga, no, ¿quién es Xéminis aquí? Que so... Ay, yo también. Mira qué nena guapa, ves, así está. ¿Cómo tiene que ser? Mira. ¿Qué buquiños somos, Oxe? ¿Cuántos somos? Bueno, pero hacemos por dos porque somos xemelgos. Mira, Ferreira, Ferreira y Xemini también. Claro. Atención. Porque somos xemelgos, somos por dos. Nos venimos por dos. ¿Qué nos espera esta semana? ¡Buenas que lo sabía! No me digas. ¡Maravilloso! ¡Arriba! Mira, xa a carta dos enamorados. Ay, qué bonita. Imos ter moito amor esta semana. No digo nada. Javiera vai xa marchamos xuntos a Mallorca. No digo nada, no digo nada. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. ¿Qué dices vosotros? Temos o equipo todo. Uy, qué peligro ser dos xuntos en Mallorca. Bueno, carta dos enamorados, a amor, ver. Relacións, tunda, tunda, rabullar cabeceiro. ¡Ay, qué semana nos espera! Es una semana maravillosa. Fantástico. Que no teña, pues va a ser una semana para conocer gente, para estar a gusto, disfrutar de amor, también puede ser con la familia y todo. Pero en este caso, a mí me ha acertado muy bien. No digo nada. Pues con alegría, dos Géminis, vamos a ver, os cáncer. ¡Uy! Bueno. ¿Qué? No me aguanto más, ¿qué pasa? ¡Fochanca! De fochanca en fochanca, ¿imos hoxe? Bueno, vamos a hacer una cosa, hoxe vamos a hacer una cosa, ¿eh? Es que sale la carta o demonio. ¿Quién es un cáncer aquí? ¿Quién? Ainda miedos, hay. Miedos. Sí, también. También. Quillo, te vas a quedar parvo. Mira lo que te sale un. Oh. Mira cómo. Mira. ¿Qué? Mira. O demo. Oy. Carta do demonio de año. ¿Qué? ¿Qué pasa? O demo son. A ver, no es que te vayas a comer lo demo. Ainda que a veces a la juzga ni le falta. Carta o demo es. Confusións, medos, ataduras. Vale. Entendes? O sea, é unha carta de unha semana que estar moi confundido, con moito medo, atado de todo que non tal, oh. Os cartos que estamos chegando a final de mes, que xa, ai, Dios mío, os cartos que non me chejan, é unha semana moi con... Pero eu, mira, vou te dir unha cousa, quitei moitas fochancas. Por favor, que hai unha persona, para que xa, que non hai trampa nin cartón, que veña unha persona, a ver, unha persona que queira vir... Pois, ese chico xa, vente para aquí, ti xa. Vente para aquí, ponte aquí. ¿Pero qué ten que hacer? Que baralle. Ah, vale. Bárbara Xar. ¿Cómo te chamas? Alejandro. Vais allá, saia, como decía, vais allá, saia las cartas para que no se ve. Ti vais allá, saia y vean. Así, mete por debajo y por arriba, ahí así, está. Así con cariño, ¿eh? Con cariño, tampoco rompas, ¿eh? Rompela o no, ¿eh? Que valen los cartas. Vale, Alejandro, está todo ahí a tu está. Gusto. Vale. Pues Alejandro para show y mete por debajo también, mete por debajo, ahí. Y mete por arriba también, hay que meter por todos los sitios. Tampoco hay tiempo de amor. Bueno, vamos a que chata, ponas aquí, ponas aquí. Y ahora. Vamos a ir quitando. Quítame primero, dame a mí. Para que no, atención, o quita una, que es verdad. Imos con Leo, imos con vai, Leo. Leo, bueno, pues a Leo ni fu ni fa. Leo, sacerdotisa, ni fu ni fa. Leo, es una semana, pues Leo, que estamos con Leo, una semana para aprender cosas nuevas, para leer moito, para mirar cosas en internet, que siempre se aprenden cosas, a reír moito con los servicios que vemos, esas cosas todos, que no me bajan nada, ¿eh? Pero sobre todo para coger un bolibro, para leer o escuchar un podcast, que ojalá pongo un coche, poño los podcasts sí. Y aprendo historia. ¿De qué temática? Que yo gusta mucho la historia. La historia gusta sí. Moito. Yo, Enrique VIII, no podía ver de antes, pero a mí se me dijo Juana I de Castilla, me encantó. Es así. Un rey católico ni funifa. Bueno, os aquí leña, vamos. Os leo, ni funifa. Seguimos. Virgo. Virgo. Alejandro, por favor, sácanos esa carta de Virgo. Virgo porque ellos quieren. ¡Ay! ¡Maravilloso para Virgo! ¡Virgo! Xeito a baralla, es que parece ¿no? Que usa tanta saindo da fochanca. Tanta fochanca, pero ahora voy a tener un partener, ¿eh? Tíate un momento. A Estrela. Os Virgo sale la carta de Estrela. A Estrela es maravilloso. Que xa o di a misma carta. Van a tener una semana como boa Estrella, una oportunidad prometedora. Ollo, ¿eh? De trabajo. De trabajo puede ser. En este caso, vexo más que sea cuidado, ¿eh? Una oportunidad de un negocio. Ah. Bueno, que te venga un trabajo, pero un negocio. Puede ser una semana boa para empezar un negocio o para emprender. Claro, para emprender un negocio, para emprender algo maravilloso. Fenomenal. Así que muy buena carta. Alejandro, vas bien. Vas bien, cuidado, no metes con... un micro. Ajarro así, pero no metes un micro. Coño, una carta. Libra, hay libras, por ahí. Uy, por ahí as nosas. Espera un momento, para un momento, para un momento, para un momento, que me vayan esas cosas, me vayan a mí. Aquí hay una persona que simpatiza mucho con ella. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona, justo como a mí, plantar árboles en el monte, planta muchas especies autóctonas. Ay, eu son de esas también. ¿Quién es? Es un señor, por ahí anda. ¿Dónde que está? Le gusta mucho el monte plantar. ¿Quién es un señor que le gusta mucho el monte plantar especies autóctonas y todo? Ah,
está aquí. ¿Ves? Gusta. Oye, pues un aplauso a la gente que planta árboles no monte. ¡Velo! ¡Un aplauso! ¡Viva Carballo, claro, de Castiñeiro! Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Bueno, seguimos adiante. Seguimos. Veña, estábamos con Libra, que no dicemos lo que vos depara. Tranquilidad de Libras, que íbamos ahora con vos. Libra. ¡Para! ¿Qué pensas que lleváis hoy los Libra? ¿Bo o malo? Bo. Ahora que te hemos puesto. Gale que oyes. Como que te hermana te hunde en la carrera. Sacho dijo la carrera. Bueno. Bueno. ¿Qué? Ni fu ni fa. Sale un ni fu ni fa. Sale la carta do carro. Ah, o carta do carro es arrancar algo. No me arrancar árboles do monte. Que dice, nunca, no. Es menos autóctonos. A carta do carro, claro. A carta do carro es arrancar para algo. Puede ser, puedes ir a hacer un pequeño viaje, puedes arrancar a empezar algo en un trabajo así que tal, que algo que vaya saliendo. Pero, oye, también puede ser que estés en un momento malo de tu vida, en una pequeña enfermedad o en una gripe o tal, vaya. Y vas a arrancar para adelante, ya empezar esto es arrancar. Pues, y resumimos. Pero no llevamos mucho. Seguimos otra. Alejandro, otra. Imos con Escorpión. 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 Oye, bueno, yo digo que quieres, que tú queches, pero digo que quieres, Bueno, ni fu ni fa, no te has ansia, chico. Estás perdiendo, mete, fuelle. Mete ya ansia. Ni fu ni fa. Sí. ¿Quién hay? Varela. Bueno, ni fu ni fa. Javier Varela. Ni fu ni fa, bueno, te vas a dejar ir, te vas a dejar ir, ya verás. Ni fu ni fa. Se deja ir, se deja ir. Pero va a ir una viaje de amor contigo. Está indeciso, está indeciso, está indeciso. No, ni fu ni fa. A ver, o sumo sacerdote es una cosa así muy religiosa, muy espiritual, muy de desconectar con todo, muy de muchas ilusiones, es una cosa así muy... ¿Vais a poner espiritual, Varela? Sí. Voy a desconectar, sí. Voy a desconectar. Mínimos con Sagitario. Sagitario, ponme ya, espera. Vamos a hacer un ritual. ¿Qué es Sagitario? Falla así con dedos, falla así con dedos, soy por dedos. Járame aquí. Ponte así por un lado, pongo los corros, falla así los corros a las cartas. Ahí, atención, vale. Atención, que Damián Cortés es Sagitario, ¿eh? Importante. Uf, a ver qué carta, me quitas, que me quitas algo malo. Ya está. A ver, ¿cal que eres? Arriba, muy tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Dile aquí esto. A torre. ¡A la peor carta de la baraja! ¡Fochanca total y mortal! Pero yo no me... Claro, yo que yo no voy a Mallorca. Y él no va a Mallorca, él no va a Mallorca. Esta semana queda para Casiña, Damián. ¿Qué lleva a pasar? Pero qué semana mala hoy, se canta fochanca, chiquilla, no sé. Estamos con los dos aquí, acuérdate, no sé, que no estamos enamorados. Pero, no, si mira, la carta de la torre es o derrumbamiento total. La carta de la torre son, bueno, a ver, no hay nada de morir ni nada mal, pero son enfermedades, pequeñas gripes que vas a coger, que vas a atar. Todo que impedes esta semana, vais a caer de holba, vais a empezar un negocio, vais a ir mal, un trabajo, vas a elevar mal con los compañeros. Todo. Cos de bamboleo, no, Damián. Fracaso total y absoluto en todo que empecéis. Así que. Que déjate estar como estás en un cambio de trabajo y déjate estar con nosotros, no te lees nada por ahí. Claro, claro, no te vayas, déjate estar. ¡Capricornio! ¡Capricornio! ¡Coge una carta, coge esa una! ¿Qué hay? ¿Qué hay Capricornio? A ver, ¿no hay? Uy, por allí, por esa banda. Capricornio. ¡Ay, indatemos, eh! Indatemos, pues. ¿Qué como pasa? Como decía Viñaray, la madre que los parió. ¡Los mejores de la baraja! ¡Sí, señor! Bueno, sale ya carta do mundo. Claro. Quizá, quizá, a carta do mundo. O mundo é éxito total e absoluto. Gran semana. Todo que fajades se vos cumple. O que queirades. Xa decía, eu digo sempre, podedes comer salchichón, chourizo, que non vos dá ardores. Claro. Todo que lle prestan, sardiñas, que a mí repítenme nada. Non hai que comer e tomar ninguna cousa que... Bueno. Maravilla. O todo. Home. Mira como di, mira como di. Mira como di. Acuarios. Oíches, se quieren rabuñar cabeceiro, deixádelo sin barniz. Bueno, vamos a, ¿qué nos vamos? Acuario, queda poco. ¿Hay acuarios aquí? Acuarios. A ver, o sea. Hay moitos, hay moitos. Yo decía a Rafael, Acuario. A ver, Acuario. Veña, Acuarios. ¿A qué tica irás? Alejandro, ¿estás bien? Sí. Esta, sí. De pitoniso. Vamos a la. Bueno, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni fa ni fe ni fi ni fo. Sale a carta da emperatriz. A carta da emperatriz, ollo, ollo, eh. É unha semana que se ven con poder, sobre todo se son mulleres, porque a carta femenina, se for emperador, era con hombres, está con mulleres. Vense moi, as mulleres moi empoderadas, con moito poder, vense guapas, arreglas, se van a ir a peluquería, darles as uñas, como dixo sempre, que eso sempre repito, non pintalas para tapar a costra, no, claro. Recórtense ou límpanse ben limpias ou pasas unha cárcher por debaixo.
Bueno, esto lo juro que es cierto. Tengo una amiga íntima, que no puedo dar el nombre. Sofía, un abrazo. Compró un aparato que yo no sabía que existía eso, que es un Karcher para limpiar los dentes, un coso que bota por dentes. Ay, sí, los irrigadores. Compré uno nuevo y el viejo lo uso para las uñas, me las limpia de maravilla. Pues mira que venga. O Karcher las uñas. Él ya es lo peor. Vamos allá. ¿Qué nos queda ya? ¿Os pistes? ¿Qué pistes? Os pistes. ¿Qué me preguntó eso de los pistes? Ay, Dios mío, se acabó los pistes que te mato, ¿eh? ¿Hay pistes por aquí? ¡Ay! ¡Uy, qué ganas! Por ahí, a de guitiriz, ten ganas de saber. Veña. A ver, que ya quitas esos pisos, ¿eh, compañero? Alejandro, ¿que ya vas a sacar boa o mala? Alejandro, que no enseñas, enséñame a mí. A ver. Bueno, bueno, bueno. Como decía Lady Gaga, buen comané, Alejandro. Alejandro sacó oye, a carta dos cartos. ¡Qué maravilloso! Salla roda da fortuna. Atención, roda fortuna. É a carta dos cartos. É unha semana que poden xogar a lotería que xa sabes que é o reintegro acerto, mar no do acertado. Por favor, todos os piscis, claro. A ver, atención a isto, porque vai dicir algo importante. Que compren ollo o esta semana acabado en tres. En tres. En tres, vale. Porque vos pode tocar un pellizco ou moita cantidad. E hasta aquí o horóscopo de Pitón Isi que vai de domingo a domingo e hoxe é sábado e tamén vale, gracias.